Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Bien? Estoy escuchando una cosa que no es flamenco, no. ¿Qué es? Soul music. ¿Y por qué, qué te vas a empezar improvisación? Una cosa que tendrías que empezar por el flamenco. ¿Por qué tú me vas a empezar por este? Ya llegaremos al flamenco. Vamos a empezar el viaje no directo. Vamos a escalar. Y te quiero decir otra. Como una buena gitana, a mí no me interesa llegar. A quien me interesa es escalar. El viaje. Disfruta. ¿Qué tal? Contigo. ¿Qué, mami? Rachel. ¿Quién fue Rachel? Rachel fue un gran musicista americano, negro, del sur. De New Orleans, de Georgia, una región prácticamente subdesarrollada en los Estados Unidos, porque la mayoría aún estaban ahí, mayoría negra y marginalizada por la esclavitud. En cuanto a los Estados Unidos, la parte norte, federalistas ganaron la guerra, la parte sur perdió la guerra y se quedaron ahí, esclavocrata la mayoría, muchos negros. Pero hay una cosa interesante, la musicalidad nació exactamente del sacrificio, de la tristeza de esta población. El sol, que significa alma, alma, es un canto, como si fuera una soleada. Siempre con letras tristes que vienen del corazón. Y vamos a empezar por esto, porque Ray Charles fue un niño pobre que pasó por muchas cosas, incluso una dependencia química que casi le llevó la vida en heroína, pero se recuperó y gracias a Dios dejó un legado fantástico para nosotros. No fue de los artistas que se consumieron en la droga. Superación personal increíble, porque solo una cosa prácticamente imposible, se libertó de la esclavitud, de su mente y de su fuerza. ¿Estamos ahí? Mami, estoy fatigada de esta charla. Vamos, buena. We were alone, and I can sing this song for you. Me pone la luz, mami, dame que te quiero ver. We were alone.
que pronuncie esa voz. No veo tu cara. En el más loco. Tu cara no veo. Thank you.